bienvenidos a la ciudad inca viviente de Ollantaytambo. De lo que es Ollantaytambo. Miren, acá podemos ver en este muro la gradería o las gradas que todavía están ahí. No sé si la llegan a chequear. Y allá evidentemente la reestructuración, ¿no? Más o menos a 2 horas de la ciudad del Cusco, el distrito de Ollantaytambo, provincia de Urubamba, en la región del Cusco. Podemos ver todavía los rastros de las construcciones, los antiguos muros, algunos ya están restaurados, otros con mortero. Miren acá también. Miren allá arriba, no sé si se llega. Miren, allá arriba en la montaña también hay casitas. El estilo de arquitectura que tenían en este lugar era de tipo rústico, como pueden observar. Pero no era ese el acabado que tenía. En algunas zonas podemos observar que el acabado que tenía era un tipo tarrajeado, un tipo estuco con barro, un tipo de arcilla, supuestamente. Ahora, este lugar o este sitio se supone que tiene más de 500 años y ese barro en algunos lugares todavía continúa, digamos, en el muro, en algunas, sobre todo donde no ha intervenido el hombre, el muro prácticamente está intacto. Obviamente sí se ha deteriorado, se ha erosionado con las lluvias, pero no es tanto como los sitios arqueológicos donde la gente va a visitarlo mucho, ¿no? Empezamos a ver ya las terrazas o la andenería que se encontraba en este lugar. Miren. Acá arriba también hay unas construcciones, no sé si se llegan a ver, hay unas pequeñas casitas. Y miren esto, lo que caracteriza a Ollantaytambo son este tipo de rocas con este que parece algún tipo de óxido. Algunos dirán son líquenes, pero los líquenes viven de la humedad, la roca está recontra seca, ¿ya? Y se desprenden y son de color blanquecino. En cambio, esto de acá no. Miren, o sea, ni siquiera se queda, parece una especie como de capa de fierro, parece un óxido. Entonces, parece que la piedra se ha enfermado o la teoría que yo tengo es que tiene, digamos, es una mezcla, porque miren, parecen capas y capas, miren, parece cemento. Ya, es una mezcla a la cual le han añadido hierro para hacer algún tipo, no sé, de conductor. Podría ser inclusive hasta, podría funcionar como panel solar. Porque miren cómo sale por la condensación, por los poros de la piedra, el óxido que tiene dentro. Entonces, a mí lo que me hace pensar es que la roca es el revestimiento de la pieza de fierro que está dentro. O es una mezcla que contiene fierro y se está oxidando. Miren amigos, podemos encontrar también aquí algunos muros y algunas haciendas que eran todavía antiguas de la época de la conquista de los colonos. Y es lo que les digo, ¿no? Miren, estas piedras siguen con esta característica del óxido y todo esto. Es muy extraño. Y al mismo tiempo es muy bonito este caminito. Miren esto.
todavía tienes el ingreso antiguo, que seguramente ya los colonos habían hecho en este lugar, porque se nota que la hacienda o la casa es pequeña. Se ve muy bonito. Podemos encontrar el muro que caracteriza a todo lo que es este lugar de Tambomachay. Miren, aquello de allá es la cantera o cachicata, pero aquello de allá es el llanantín. Ese apu lo puedes ver desde Machu Picchu. Si tú te paras al frente de Machu Picchu, hay una montaña con unos picos enormes. El más grande es aquel. Miren, amigos, miren esa roca, como prácticamente toda la roca se está oxidando. Y es lo que les digo, o sea, no es como aquella que tiene unas pequeñas manchas. Acá parece que toda la roca se estaría oxidando prácticamente. ¿Ustedes qué dicen, amigos? Realmente impresionante. Muy bien, amigos, continuamos nuestro ingreso a Ollantaytambo. Vamos a ver. Como pueden ver, seguimos encontrando estas piedras con óxido. Y como pueden notar también, no todas tienen. Son algunas. Si fuera los líquenes, estarían ahí, ¿no es cierto? Miren, aquí, amigos, podemos encontrar esta poza, que no sabemos si pertenecía todavía a las construcciones antiguas o ya ha sido ya hecho por los colonos para desaguar lo que es el agua de aquí de los Andes. Es muy interesante. Y miren allá, amigos, los cuartos de control para poder divisar las personas que llegaban a este lugar. Miren, justo esos dos están mirando a este camino. Este era el ingreso normal, digamos, de esa época para llegar a este lugar, porque no, obviamente no había la pista. Allá al frente podemos notar también la andenería, lo que nos da a pensar de que todo este valle a lo largo, porque esto va hasta Pisa, Curubamba, Calca, me lleva a pensar de que todo este valle estaba andenizado. No me sorprende, ¿no? Si eran tantos, porque como pueden ver, las ciudades son enormes, ¿no? Y las construcciones también son un esfuerzo bastante grande como para que lo haga un número grande de personas. Es muy extraño, ¿no?, realmente saber cuántas personas realmente vivían en estos lados. Miren, aquí encontramos otra de las fuentes, lo que me lleva a pensar de que estas fuentes son todavía de la época inca, porque miren, todavía tenemos los desagües o las bocas de desagüe para de estos muros. Miren arriba, amigos, cómo se ve esto. Y vamos a ver qué cosas seguimos encontrando. Es interesante encontrar estas fuentes. Y de acá, miren, perfectamente se nota el punto de control. Marcarlo. Miren cómo se nota el punto de control, que se ve perfectamente del camino que estamos llegando. Lo que nos hace pensar en un punto de control, un punto de vigía, para ver quiénes estaban llegando aquí. Les voy a dejar las imágenes aéreas para que vean cómo se ve. Les voy a dejar las imágenes aéreas para que chequen cómo se ve. Miren esto, amigos. Y es lo que les digo, miren, no todas, por ejemplo, estos blancos, estos son los líquenes. Esos sí son los líquenes, miren. ¿Por qué? Porque son una especie, o sea, son una especie de hongo que le sale a la piedra. ¿Ven? Pero en cambio, esto no. ¿Ven? En cambio, esto de acá, este hongo se puede sacar, pero esto de acá no sale. Como les digo, parece un tipo de óxido. Y un poco extraño, miren. Acá están los muros antiguos, la andenería, y miren toda esta roca, solo esta roca, miren.
cómo está de amarilla. ¿Por qué no toda la pared? ¿Por qué no todas las piedras tienen esto si fueran líquenes? Ahí está mezclado, miren, con los líquenes. Pero este amarillo, miren cómo se ve. Realmente impresionante. Este amarillo o este anaranjado más parece un óxido que está saliendo por las piedras. Y miren, solo en esa tira de ahí. Solo esa parte de ahí. O está bajando piedra con alguna carga de fierro y se está oxidando encima de la misma piedra. Es un poco extraño, ¿no? Porque yo he visto en otros lados donde no hay, digamos, no le cae agua y estaría saliendo por debajo en tal caso. Allá miren, arriba, arriba, ¿ven? Allí está el otro punto de control. Son dos puntos de control que se notan clarísimo, clarísimo. Se ha oscurecido, como pueden ver. Está un poco oscuro. ¿Por qué? Porque se ha nublado, miren. Se ha nublado. Hace un ratito nomás se ha nublado. Acá al parecer tenemos otra fuente de agua, como las dos anteriores que hemos visto. Ah, no, es un canal, miren. Es un canal, miren, estos canales todavía son los canales antiguos. Miren. Obviamente está hecho con roca de la zona, que son, parecen lajas. Miren esto. Acá han hecho varias bifurcaciones de los canales. Está chorreando de aquí del hueco sale. Miren acá arriba la montaña cómo se ve, amigos. Realmente impresionante. Uy. Uy. Bueno, nos encontramos aproximadamente a 4200 metros de altura. Ollantaytambo se encuentra en el medio de prácticamente tres valles. Uno es el valle que lleva a Pumamarca, el otro es el valle sagrado de los Incas, Urubamba, todo eso. Y el otro es el valle que lleva a Machu Picchu. Estos tres valles hacen de que este lugar sea un corredor de viento, porque de las tres partes está corriendo un viento enorme. Así es que llega un momento, una hora en el día, donde el viento está corriendo tremendamente. Miren, amigos, acá arriba hay un canal de agua. Así es que ya estamos llegando a Ollantaytambo. Realmente impresionante, amigos. Bonito el camino. Bonito, muy bonito. La verdad, yo no había caminado esa parte. Siempre todos llegamos con el carro, ¿no? Miren, aquí todavía está esta gradería, que debe ser todavía antigua, pero ya lo han refaccionado ya. Miren esto, amigos. Uy, miren esto. Uy, realmente impresionante, amigos. ¿Se imaginan cómo era este lugar cuando estaba totalmente construido? Miren cómo le han hecho la pacha. Realmente hermoso, amigos. Y allá están, miren, las arunas o las gradas para subir a la andenería. Ya estamos llegando o estamos prontos a llegar a lo que es el sitio arqueológico o la ciudad inca viviente de Ollantaytambo. Miren cómo pasa el canal. Cómo habían hecho un pequeño puentecito. Y miren cómo continúa acá abajo. Y esto va para lo que es las plantaciones que van aquí abajo. También supongo que en ese tiempo habrían plantaciones. Miren, esas son las arunas. Continuamos con el muro. Y vamos a llegar casi a lo que es el distrito de Ollantaytambo. La ciudad inca viviente. ¿Pero por qué le dicen ciudad inca viviente? Miren, amigos. Acá tenemos otro de los pozos. Lo que quiere decir que este lugar era prácticamente una especie de paraíso.
Muy bien, amigos, nos encontramos en Ollantaytambo, pueblo, Ollantaytambo Town. Vamos a seguir revisando lo que hay en este hermoso lugar. Vamos a seguir encontrando aquí las paredes todavía iniciales. Y lo que les digo siempre, ¿no? Las construcciones más grandes parecen ser las más antiguas. Y esto ya parece ser una restauración, ¿no? Nos encontramos en Pataquitlu o Calle Alta. Y donde podemos ver que acá al frente se encuentra la fortaleza de Ollantaytambo. Lo que nos haría suponer de que este barrio, mirando hacia ese lado, podría ser un barrio o un lugar muy importante. Miren acá. Podría ser un lugar muy importante para las personas que vivían aquí, visto que estaban al frente del mismo templo. Las calles, como pueden ver, se supone que los techos eran más o menos así. Una especie de paja, una especie de cabaña. Pero podemos ver y podemos presumir también de que las construcciones eran un poco más avanzadas de lo que creemos. Miren. Realmente es un lugar muy, muy, muy especial. Y cada vez que vamos acercándonos un poco más al centro o al sitio arqueológico, las calles y las casas también se van transformando en algo más, digamos, pulido, con más dedicación, que tiene un poco más de trabajo, ¿no es cierto? Recordemos que estas personas tenían una superstición sobre lo que es la naturaleza y todo eso. Así que nombraban, digamos, a sus guerreros nombraban a sus guerreros o a sus habitantes con nombres de animales. Entonces, seguramente la realeza también tenía algún nombre de algún tipo de animal o cosas así, ¿no? Miren esto. Entonces, estamos casi perfectamente alineados al frente de la fortaleza de Sacsayhuamán. Miren esto. Miren, acá podemos encontrar las construcciones o vestigios de las construcciones primarias que eran perfectamente encajadas, a comparación, digamos, que las otras, que ya son prácticamente una restauración. Pero acá podemos encontrar partes del muro inicial que era perfectamente encajado, lo que nos hace recordar mucho a lo que es el Cusco. ¡Chuli! Miren, amigos, ya podemos apreciar un poco las construcciones en este lugar. Y como les digo, ¿no? Miren, se puede encontrar todavía partes del muro inicial que era perfectamente encajado, ¿no? Esto hace recordar mucho a lo que son las construcciones del Cusco. Y también podemos encontrar estas puertas de tipo trapezoidales orientadas hacia el oeste, hacia la puesta del sol, con doble jamba, ¿no? Hemos dicho que la doble jamba o el doble arco es sinónimo de un lugar, digamos, importante. Podemos seguir encontrando o apreciando estos muros, pero lo más extraño es que en esta calle llamada Calle Alta podemos encontrar este tipo de construcciones con este tipo de rocas y acabados. Miren estas callecitas, miren cómo son. Imagínense cómo eran en ese tiempo estos lugares. O sea, realmente mágicos. Realmente, esto era un paraíso, amigos. No, como le digo, la vida que tenemos ahora, encerrados en cajas, metidos en edificios donde viven 80.000 personas y todo eso. Amigos, no va, amigos. Eso no va, eso no es vida, amigos. ¿Por qué no volvemos a lo antiguo? Miren, 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 o sea, miren esto. Además, amigos, por algo lo han construido así. No creo que sea una cosa que lo hayan hecho así al azar o cosas así.
vamos avanzando. Se supone que estamos en el barrio o en el lugar, digamos, más importante del sitio. ¿Por qué? Porque debido a que todas sus puertas o todos sus ingresos tienen este doble arco o doble jamba, lo que nos hace presumir que era un lugar importante. Se supone que acá, en este lugar o en este barrio, vivía todo lo que es la realeza o la nobleza de este lugar, ¿ya? Porque se supone que Ollantaytambo es una especie de templo, fortaleza, una combinación de los dos. Miren, allí es donde está el Templo del Sol, ahí arriba. Esta es la cantera de donde han sacado piedras para construir esto. Y acá atrás, detrás de todo esto, en la montaña de en fondo, se encuentra el Intipunku o la Puerta del Sol. Aquella montaña de allá es el Yananti. Y eso también lo pueden ver desde Machu Picchu, desde el mismo Machu Picchu. Miren esto. Y estas son las callecitas que vamos a encontrar aquí en Ollantaytambo. Nos encontramos en Pataquitlu o Calle Alta. Y es el lugar, digamos, donde está el barrio más, digamos, de clase alta que era en ese tiempo de este lugar. Porque hay otros lugares que les voy a hacer ver que parecen como una especie de lugares, como un sitio de diputados, cosas así. Parece un congreso, un parlamento, algo así. Miren. Este es un jardín. Pero miren las puertas. La verdad que Ollantaytambo es un pueblito mágico. Yo tengo acá muchas experiencias paranormales. En el tiempo que he vivido han pasado algunas cosas un poco extrañas. Así es que, amigos, adentrémonos un poco más a lo que son estas calles para poder verlas, visitarlas y un poco que puedan sentir y vivir un poco lo que se siente estar caminando en estos lugares. Se puede resaltar en este lugar el eco que se hace con la voz. A pesar de que estoy hablando un poquito bajo, pero igualito hay un eco. Miren, amigos, así son un poco las calles de Ollantaytambo y es por eso que también le dicen el último pueblo inca viviente, debido a que todavía tiene las calles o lugares intactos, faltos, digamos, por explorar y todo eso. Y porque podemos todavía caminar en estas calles o en la urbanización que era en ese entonces, ¿no es cierto? La distribución del lugar, podemos ver un poco que hay los canales que estaban por todos lados que abundaban en estos lugares, ¿no es cierto? Así también podemos recordar que Ollantaytambo es un paso obligatorio, un punto obligatorio para poder ir o llegar a lo que es la ciudadela o la yacta de Machu Picchu. Yo les recomiendo, amigos, que por lo menos se queden todo el día aquí y partan a Machu Picchu o a Aguas Calientes a las 4, 5, 6, 9 de la noche. Obviamente con previa reserva de hotel, porque el problema es el hotel y los pasajes y la entrada. Asegurado todo eso, pueden hacer todo eso, como les digo. Entonces, Ollantaytambo, como les digo, es un lugar muy, muy, muy mágico. Es un lugar que no deben perderse. Vamos a estarle contando algunas historias ahí en el...
miren amigos, las piedras de las bases, cómo son más grandes que las piedras de arriba. Tiene sentido porque son como soporte, ¿no? A mí me hace pensar de que hay dos tipos de arquitectura. Se nota, es evidente. Ollantaytambo es considerado como el último pueblo inca viviente, debido a que al caminar por sus calles tú todavía puedes sentir qué cosa o cómo era en esos tiempos caminar por una de estas calles estrechas con estos canales de agua por todos lados. Imagínense el sonido rebosante de agua que había en este lugar. Y como les digo, ¿no?, las piedras megalíticas o las construcciones megalíticas que nos hacen recordar un poco más a lo que es el Cusco y no tanto, digamos, a construcciones rústicas como las que estamos viendo, las que hemos visto, digamos, a lo largo de esto. Miren este ingreso. Realmente impresionante. Miren esto, amigos. Estas son las callecitas de Ollantaytambo, miren esto. Volteamos al otro lado y miren. Esto era más o menos vivir, o así se sentía, digamos, caminar en estos lugares. Miren este ingreso. Miren la puerta, el acabado perfecto que tiene. Esta puerta está orientada hacia el este o a la salida del sol. Y miren, dentro de las mismas casas hay todavía construcciones, se pueden ver. Miren aquella piedra. Miren esa piedra. Realmente impresionante, ¿no? Vamos a ver si lo podemos grabar. Miren esto. Miren esto. Miren cómo son los lugares acá. Miren, acá ellos ya se dedican a lo que es la artesanía. Vienen un poco lo que es la textilería. Miren. Y miren dentro de las mismas casas, miren los canales de agua que hay. Hay especie de placitas donde seguramente convergían con este canal. Capicha, buen día. Buen día. Miren, miren. Buen día, ¿cómo están? Miren amigos, qué bonito esto. Miren esto. Miren lo que nos encontramos acá. ¿Qué es esto, caballero? Este es una casa inca, es un altar. ¿Es un altar inca esto? Sí. Ah, miren amigos, miren lo que nos encontramos. Nos encontramos acá el Cuy. ¿Cómo se llama, señor, este lugar? Es el único que hay acá en Ollantaytambo así, ¿no? Tiene 700 años, es de los incas. 700 años, es sí, de los incas, ya. Este es un altar. Y acá estamos viendo nuestros ancestros. Ellos son las calaveritas. Ellos son nuestros ancestros que cuidan, protegen la casa. En este otro lado tenemos los armadillos, pero los armadillos son de la selva. Uh-huh. Aquí en este otro lado tenemos la llamita. La llamita es un feto que sirve para hacer pago a la Pachamama. Ya. Este animalito lo hemos encontrado ya muerto. Uh-huh. Ahora, también en este otro lado estamos viendo el cóndor. El cóndor, cuando mi papá fue al cerro, lo trajo ya muerto. O sea, este es un cóndor de verdad. Sí. Ah, yeah. Pero el cóndor no se puede cazar uno. Claro. Está en extinción. Tres, como mi papá lo encontró, nos los trajimos para poder colocarlo así, tenerlo acá. Porque los cóndores, si lo coges a uno, uh-huh, el otro cóndor se tiende a suicidarse, por eso es justamente su pareja, que uh-huh, por eso no podemos coger. Y en este otro lado tenemos los armamentos incas. El principal armamento del inca era, allá del otro lado, la huaraca. Uh-huh. La huaraca, en ahí se ponían las piedras, las boleadoras, uh-huh, que servían para... Como especie de arma, ¿no es cierto? Eso lo lanzaban. Exacto. Y estos son las piedras o las... Estas son las piedras o las cosas que se encontraban en este lugar. ¿Estas son originales o son lo que ustedes ya han hecho? Originales, la jiwaya. La jiwaya. La jimatita. Esta piedra es 80% de hierro. Miren, es bien pesante, amigos. Es muy, muy, muy pesante. Es una piedra de hierro. Está tallada, creo, la serpiente.
Sí, están en, son piedras meteóricas. Son piedras meteóricas que están con alto contenido de fierro. Buenas tardes. Así es. Miren esto. ¿Y cómo se llama esta casa, señor, para que la gente pueda venir a visitarlo? Se llama Casa Museo Inca. Casa Museo Inca. Esto se encuentra, señor, aquí en Ollantaytambo, sí, ¿no es cierto? En la calle del medio. En la calle del medio se llama esto. Sí. ¿Ustedes más o menos a lo que se dedican, hacen pagos a la tierra, rituales, todo eso? No. Simplemente tienen acá el altar que estaba allá dentro de la casa. Ah, puedo grabarle un poquito más, ¿no? Miren el altar. Miren acá y miren cómo se ve. Prácticamente bien... bien raro, porque miren todas esas cosas que están ahí en la pared. Entonces llama mucho la atención. Lo que llama mucho la atención son estas piedritas que utilizaban como especie de armas, ¿no? Y acá algunas ofrendas, maíz, trigo, kiwicha. Y acá un poco lo que eran las armas de lo que eran los incas. Señor, ¿haces chicha, creo? No, en tiempo de siembra, ¿no? En tiempo de siembra. ¿Sabes por qué he entrado? Porque acá me acuerdo que vendían chicha. No, es más abajo. Ah. Miren, amigos, estos son los quipus. Miren las portadas. Las portadas son altas, por la mayor estancia que se tiene en cuanto a... Miren los nichos. Estos son nichos vacíos, no hay ventanas. Y ventilación está a los lados. En la parte superior son dos ventanas para la ventilación. Y salida de luz. Miren, amigos, esto es un batán todavía antiguo. Acá es donde se molía guacatay, ajo, todas estas cosas. Miren, amigos, acá las piedras todavía de las casas, como les digo, son megalíticas y estas sí son trabajadas. Amigos, recorrer estos lugares realmente nos transporta al pasado. Caminar por estas callecitas tan impresionantes, tan pequeñas, es simplemente impresionante. La modernidad, el llamado progreso. No sé si estamos realmente progresando o realmente nos estamos hundiendo más. El largo del muro ya llama mucho la atención. Ya llama mucho la atención con todas estas ventanas de tipo trapezoidal en la parte, digamos, exterior o dentro de lo que es esta cancha o supuestamente cancha, y orientada a lo que es la salida del sol y con vista también al Pinculuna. No, pero lo más interesante es lo que vamos a encontrar detrás de este muro. Yo les quiero hacer ver porque quiero que me ayuden a pensar o a discernir para qué cosa sería algo así, para qué harían una construcción algo así con estas puertas o con estas ventanas de este lado, o nichos, ¿no? Miren, amigos, eso es lo que les estoy diciendo, ¿no? Las ventanas o estos nichos trapezoidales que recorren todo este muro, y a pesar, digamos, que acá al frente hay otro muro, estas puertas continúan. Pero como les dije, ¿no?, lo más extraño lo vamos a encontrar en la parte posterior. La formación o las formas que tiene son un poco raras, o sea,
yo personalmente no le saco para qué cosa es. Miren, amigos, lo primero que encontramos al interior son estas también puertas, pero acá ya el muro ya está ya prácticamente destruido, ¿no? Allá también vemos otro y podemos ver que toda esta cancha estaba cercada con este tipo de muro. Pero miren, tenemos nuevamente estos lugares con estas puertas trapezoidales. Esta de acá está mirando hacia el sur y miren esas ventanitas. ¿Para qué cosa creen, amigos, que ustedes que sirvan estos lugares así? O sea, estas puertas no tienen sentido, no tienen... No solo no tienen sentido, no tienen una coherencia, digamos, ¿no? Y eso es lo que les quería hacer ver, amigos. Miren, del otro lado de las puertas también podemos tener estas, o tenemos estas puertas, o del otro lado del muro tenemos estas puertas. Miren, con esta puerta, esta ventanita, esta puertita y esta especie de como quien cerrando, digamos, el cuarto, ¿no? Obviamente la entrada estaba seguramente ahí en la lateral. Pero miren, o sea, es un lugar donde todo, prácticamente todo esto es así. Amigos, ¿ustedes para qué cosa creen que sirva o para qué cosa era un lugar así? Este de acá está orientado hacia el oeste. Las otras puertas que están al exterior de este muro están orientadas hacia el este. Entonces, lo más probable es que tengan alguna relación, tanto este oeste, a la salida y a la puesta del sol, pero lo que les digo, ¿no? Lo que llama la atención es este muro, que prácticamente, amigos, o sea, parecen una especie como de habitaciones, parece que acá la gente se metería y ahí pondrían una especie de ídolos, como para hacer una especie de conferencia, para hacer una especie de limpias energéticas, hidroterapia, de repente, quién sabe, esto estaba lleno de agua y tal vez hacían hidroterapia cada uno en su propio, digamos, espacio, ¿no? Pero es obvio, ¿no? Cualquier cosa que hacían aquí tenían su propio espacio. No eran espacios compartidos, porque miren, o sea, todo este muro, y el muro es larguísimo, como han podido ver desde afuera. El muro es enorme. Y miren, acá se divide, pero allá al frente continúan esas ventanas, esas cositas, ya también mirando hacia acá. Entonces es por eso que les digo, es algo muy, muy, muy raro. Muy, muy raro. Es que esto es como una cancha, como una zona, digamos, con este cuadrado en medio. Y lo que realmente me llama la atención son estas especies de habitaciones, ¿no? ¿Para qué cosas serían estas ventanitas? Y miren, obviamente el cuarto está como cerrado. De repente era, miren, acá por ejemplo, el muro, se puede notar que la división esta de acá estaba mucho más cerrado que esta que aquella. De tal manera que no cabe una persona. Sería algún tipo de terapias globales o comunales aquí. Era un tipo de parlamento donde sesionaban de repente y cada uno tenía su espacio, digamos, para poder exprimirse. Miren, amigos, o sea, realmente es impresionante. Impresionante. El lugar es un sitio, no sé, o sea, no le encuentro explicación a esto. Seguramente estudiándolo un poco más, podríamos darle un poco más de sentido a esto. Pero miren, o sea, como les digo, o sea, no solo es aquí, sino allí también enfrente. No sé, a ver. Miren, es toda la parte de enfrente también. Entonces, amigos, ¿ustedes a qué cosa creen que sirvan este tipo de estructuras con estas separaciones? Yo la verdad no le encuentro sentido. Así es que te escucho, amigos, déjame tus comentarios para poder, digamos, tomar tu opinión y poder sacar algún tipo de conclusión. De repente no se nos ha ocurrido algo, ¿no? Y miren algo, amigos, miren, en medio de todo esto, miren, hay un canal de agua. O sea, les digo que esto era una especie como de hidroterapia. Cualquier cosa que estaban haciendo aquí, lo estaban haciendo con el agua.
por gusto no es el canal. O sea, ¿para qué harías un canal delante de estas construcciones? ¿No les parece, no les parece raro, amigos? Yo, la verdad, si les digo mi opinión, es que yo creo que éramos, o que esta civilización era una civilización muy avanzada, donde tenían este tipo de pozas o de centros comunales, donde se hacían algún tipo de terapia global o comunal, ¿no? Es obvio de que acá venían bastante gente. O sea, ¿para qué cada uno de estos? Estamos contando por lo menos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Estamos hablando de que por fila más o menos deben haber unos 50, 60. O sea, lo que hemos visto ahorita, ¿no? Solo lo que hemos visto. Pero sí, digamos, podríamos reconstruir este lugar. Podríamos irnos hasta la parte de atrás, todavía hasta casi llegar al río. Entonces estaríamos hablando más o menos de unas 200 a 300 personas solo en este lado. Y si en este lado también era lo mismo, estamos hablando más o menos de 600 a 700 personas que lo que hacían acá lo hacían en un número significativo. Cualquier cosa que hicieran acá. Es que es raro, es muy raro, es muy, muy, muy raro. Miren eso. Y lo que puedo resaltar de Ollantaytambo está lleno de estos muros, no con estas protuberancias, este es una zona un poco particular, pero hay bastantes sitios parecidos a este, sobre todo con las ventanas y las puertas, que no tienen agujeros, o sea, son truncas, están tapadas. ¿Cuál es el sentido de tener una cosa así? Ustedes díganme, amigos. ¿Qué sería esto? Miren. Miren, a ver, miren, vamos a entrar un poquito para ver, miren. Tienen esta ventana en medio, esta de acá y esta especie de apartado. En el otro lado hemos visto que el apartado era un poco más estrecho, que una persona de perfil seguramente entraría, pero de frente no. Entonces, y miren, en algún lugar del canal, miren, ya hay agua. Entonces, lo que quiere decir que en este lado pasaba el canal y lo que hiciera, el agua funcionaba junto con estas estructuras. Cualquier cosa que estén haciendo. Miren, seguimos, ¿no? Acá, miren, ya no tienen esas salidas, pero tienen siempre las ventanitas al costado con sus ventanas. Siempre orientadas al oeste, ¿no? Y como podemos ver, hay mucho más todavía, miren, hacia abajo. Miren eso. Yo creo que si Ollantaytambo, el Cusco y de repente algunas otras zonas del Perú les dan un poco más de dedicación. Amigos, o sea, el país solo podría vivir del turismo. Nada más. Miren eso. Miren eso, amigos. Otra vez, la puerta con la ventana. Y adentro también tiene una pequeña ventana. Otra vez orientada o mirando hacia el sur y de espaldas hacia el norte. Allá miren, esa puerta está tapiada. No sé por qué lo habrán hecho, miren acá. Es lo que les digo, ¿no? O sea, toda esta cancha continúa a lo largo hasta llegar a prácticamente a lo que es el río. Miren. Estos lugares ya vienen reutilizados por los lugareños para hacer agricultura, ¿no? Como pueden ver, acá han sembrado maíz. Pero miren allá, ¿ves? Otra vez, siguen esos cuartitos, miren. Amigos, sacando de la ecuación a los extraterrestres y todo lo que puedan imaginar, ¿para qué cosa tendrían o harían una cosa así estas personas? Ustedes díganme.
O sea, lo que, como les digo, ¿no? Lo que hicieran o cualquier cosa que hiciesen aquí, es obvio que lo hacían en masa. Lo hacían en volumen, lo hacían con un montón de gente. Porque ¿para qué esos cuartitos? Miren, aquí ya varía un poco. Aquí varía un poco ya lo que es la construcción. Pero miren. O sea, nuevamente, ¿no? Esa puerta con la ventana adentro, la ventana al costado y esta especie de cavidad. O sea, lo que, miren, acá nos da un poco más la idea de cómo realmente era. En el otro el muro está ahí, que parece que era una especie de callejón o algo así. Pero no, miren, es otra puerta. Es una especie de ventana que viene con un murito. O sea, esto está un poco más completo que los otros que les he hecho ver, miren. Amigos, realmente muy extraño, no entiendo para qué cosa harían algo así, no entiendo para qué cosa harían algo así, miren. ¿Para qué cosa haría, a ver, tú, ser humano común y corriente, para qué cosa harías algo así? O sea, y en esa cantidad de puertas, no sé qué cosas son. ¿Para qué harías algo así? Acá, como les digo, ¿no? Cualquier cosa que se hacía en masa. No se hacía así nomás. Y acá miren, acá ya varía un poco, miren. Sigue la puerta, bueno, parece que estaría roto, ¿no? Pero sigue la puerta de nuevo. O sea, miren, continúa hasta acá, que es el final, digamos, ¿no? Porque acá ya está el muro. Pero acá hay una puerta como si sería un ingreso. Miren el muro, amigos, acá. Miren, amigos, cómo podemos encontrar todavía vestigios de los canales. Obviamente todavía lo siguen utilizando, pero ya con otra o de diferente manera, ¿no? Miren aquí el muro, amigos. Miren, amigos, no solo en la parte de atrás hay agua, sino también, miren, en la parte de adelante de las mismas ventanas. O sea, miren, hay agua aquí. Y también había agua aquí. Se me vino una curiosidad, amigos. Vamos a ver qué cosa es entrar a una de estas hornacinas y si se escucha algún tipo de sonido del agua. Parece como si estarías aislado. El sonido del agua cambia. No es tan nítido, es un poco más suave, más relajante. No sé si se llega a escuchar. A diferencia de aquí y aquí. ¿Ustedes qué dicen, amigos? ¿Tendrá algo que ver este lugar? El sonido del agua y todo eso. Realmente es intrigante este lugar, ¿eh? Ollantaytambo esconde mucho más de lo que se ve, definitivamente. Miren, amigos, haciendo la restauración del río han encontrado todavía
acueductos. Miren esa forma que tiene. Y podemos ver también acá en esta zona, también la misma construcción, ¿no? Con las ventanas truncas. Y miren allá lo que parece ser una cascada, una fuente de agua. Muy bien, amigos, díganme qué cosa les pareció este lugar. Realmente impresionante. Las alineaciones que hemos encontrado en este lugar es realmente brutal. Ollantaytambo es un lugar realmente para venir, recorrerlo. Entonces, amigos, espero que hayan disfrutado. Y nada, cuídense mucho. Nos vemos a la próxima. Chao.